Ya tendría que saber a esta hora. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardecitas. Ya empezamos con los horarios que nos acercan a la tardecita noche. Estamos en el último programa de noviembre y un diciembre que se viene con muchas cosas. Con la asunción de las nuevas autoridades, con la concreción de los 40 años de democracia y con grandes incertidumbres aún. Bueno. Tengamos paciencia para conocer las políticas que en sus respectivos lugares, desde nación hasta provincia, bueno, municipio es el mismo intendente, pero ha habido cambios en el gabinete, es decir, todos vienen con propuestas nuevas, así que es a esperar. ¿Saben ustedes que me viste? Si supieras, vida mía, ¿quién si no? Aileen Cous, Dorrego 911, teléfono 341-542-8348. Ah, qué hermosos. Mira, esos aros. Esos aros. Ay, ¿me pueden tomar de cerca? Sí, esto. Oh, ¡ay, se me fue! Ahí está. Ahí está. Y este ladito, ¿puedo mostrar así? Bueno, estos, este es otro, son sí, distintos. Son, ¿no?, joyas de María Rosuá. Ah, claro, por favor. Bueno, muy bien. ¿Y la cabecinha? Cecilia y Patricia, 341-635-0863. Bueno, y un besito especial a Marta Kumenster. No sé si lo digo bien el apellido. Es la mamá de Graciela Mozzoni, que se divierte porque dice que hago de Mirta Legrand. Ay, no, no. Me falta la vueltita. Me falta la vueltita de la señora. Bien, vamos hacia nuestro primer entrevistado. Es el doctor Ángel Enzo Baltuzzi, nació en Rosario en 1946. Abogado de la Universidad Católica Argentina, UCA, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció como abogado durante 40 años en Rosario, Madrid y Capital Federal, gerente de Recursos Humanos y de Asuntos Legales en el área laboral de SECBA entre el 85 y el 90. Entre el 95 y el 97 ocupó la gerencia de Asuntos Legales de la ANSES, ha desarrollado una intensa actividad política y en la gestión pública. Fue sucesivamente concejal de la ciudad de Rosario, 73-76, diputado provincial, senador provincial y diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Ocupó cargos ejecutivos en el Ministerio de Trabajo de la Nación, 94-95, y en la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, EPE, de la que fue presidente entre el 97 y el 99. En el 91 fue convocado por Carlos Alberto Reutemann para integrar los equipos políticos. Lo acompañó como legislador provincial en el primer gobierno y como ministro de Gobierno, Justicia y Culto, y presidente del Partido Justicialista de Santa Fe en su segunda gobernación. El último libro que estamos presentando y del cual vamos a charlar, Reutemann, el hombre que pudo y no quiso ser presidente. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Yayo. Por favor, tomemos esto, que era lo que estaba pidiendo. Bueno, muy bien. El Lole. ¿Qué? Si te digo el Lole, ¿cuál es la primera anécdota que te viene a la cabeza? Lo primero que quiero decir que yo que empecé a militar... No, pero contame la anécdota, después la militancia. ¿Qué anécdota tenés con Lole? La primera que te viene a la cabeza. Sí, yo... En la campaña, la primera campaña, sí, en la localidad de Fuentes, el Lole empezaba a las 7 de la mañana, citaba, y ahí empezamos toda una recorrida en el departamento, sí, de Rosario, parándose al mediodía a comer un yogur en una granjita, hay una foto en el libro, y seguir todo el día... Seguir, hay por ahí una, sí, foto. Sí, sí, la estoy buscando. Seguir todo el día hasta terminar a la noche, después de pasar por un montón de pueblos, terminar en Arroyo Seco. Éramos tan jóvenes ya yo en estas fotos. No encontré la del yogur, pero fíjate. Mirá, con un queridísimo amigo. Ahí está, hay Miguel una granjita Ángel. Abajo, está el Lole parado. Ahí. Era ahí, ahí, con una galleta en la mano, y ese día pidió un yogur. Y, pero no lo compartía. Tenía un rigor, claro, en las cosas que hacía, en los, claro, horarios, claro, una disciplina, claro, que traía de la Fórmula 1, ¿no? Obvio. Y había que seguirlo. Y sí, y sí. Así que... ese ustedes tipo... no pertenecían al, cuando apareció la posibilidad de Reutemann, digo ustedes, porque vos tenías una militancia junto a Alberto Venecia, ¿no? El Lole juntó primero algunos
alguna gente del norte de la provincia, de la Santa Fe, yo lo menciono ahí, entre ellos Jorge Giorgetti. Mi gordito. Exactamente, pero bueno, es que era, tuvo un protagonista desde... Vamos a ver si lo encontramos, hay fotos también de protagonismo eso. Protagonismo desde el primer minuto estuvo con él. Y después otro que después resultó fallido, que fue Jorge Massat. Ah, sí, y que también, fue incluso senador. Sí. Y también Quique Albertengo. También, de, sí. De Cañada de Gómez. ¿Y cómo se llamaba su compañero? Betique, ¿no? Norberto Betique. Que fue... Pero ahí el líder sí, político de envergadura era Quique Albertengo, un médico de mucho prestigio. Así como es. Persona. No lo estoy encontrando. Lole sí. Tenía su núcleo, su núcleo. Mira, inicial. Acá. Bueno, esa foto, a ver si la podés tomar. Fue la última vez que se aplicó la ley de lemas. Lo más cerquita que puedas. Contame, porque yo no lo estoy viendo. Contame, sí, estás vos, estás Jorge, ¿quién más? El peronismo tuvo cuatro candidatos la última vez. ¿Puedes acercar más, Oscar? No llegó. Ah, no llegás, bueno. Bueno, imagínenlo. Pero ahí está. Sí. El primero a la izquierda. Sí. Soy yo, que era presidente del partido en ese momento. Sí. Al lado mío está Jorge Giorgetti. Sí. Al lado mío estaba Jorge Obey. Al lado de Giorgetti está Jorge Obey. Luego está en el centro Carlos Reutemann. Claro, ahora se ve mucho mejor, gracias, Oscar. Y después un visitante ilustre que teníamos, que el que acababa de ser hacía poco presidente por dos días, que Camaño, era Eduardo Camaño, que vino, claro, a apoyarnos. Sí. Después está Alberto Hammerli, sí, y luego está el Tigre Caballero. Claro. Hammerli, Caballero, Giorgetti y Obey fueron los cuatro últimos candidatos de la ley de lema. Claro. Hicimos una gran cena para recaudar fondos en un hotel de Rosario, en el Plaza Real, lo digo. Sí, sí. Y de acuerdo a cada candidato, vendía las tarjetas que podía, claro, y eso quedaba para la campaña. Bueno, de esos cuatro candidatos, hubo tres que tomaron el compromiso formal en su plataforma de derogar la ley de lema, que había caído en un desprestigio. Sí. Y el único que dijo que no la derogaría fue Jorge Giorgetti. Después, cuando Obey, cumpliendo su palabra, mandó apenas asumir un proyecto de la legislatura para derogar la ley de lemas, bueno, fue muy insultado, pero él cumplió con lo, claro, con lo que había prometido. Pero yendo al principio, ya yo, yo te corté de entrada, pero amistosamente, cuando vos empezabas a hablar, con una extensa trayectoria ya política, exiliado, bueno, del gran compromiso de tu trayectoria, pero lo asociaba al sector que junto a Gualberto Venecia tenían ustedes. Pero cuando aparece Lole, con esto del norte fundamentalmente, ustedes no en principio no estaban ahí, es más. Nosotros teníamos un armado muy fuerte en Rosario, porque claro, Venecia militaba, y militábamos las 24 seccionales. Y en el norte teníamos un acuerdo con Jorge Obey, que a su vez era intendente de la ciudad. De Santa Fe, claro. Y después teníamos un acuerdo con Lorenzo Domínguez en el departamento San Lorenzo. Puerto General San Martín. Exacto. Y estaba Julio Ejiman, que estaba vinculado con nosotros. En el sur. En Venado Tuerto. Entonces, nosotros decíamos, tenemos los departamentos más importantes. Y la fórmula de ese armado iba a ser Venecia-Lamberto. Claro. Oscar Lamberto, bueno, Oscar Lamberto, porque Raúl Lamberto militaba... No, pero por eso digo, eran hermanos que... Claro. ¿Cómo habrá sido la mesa de los domingos? Pero Oscar Lamberto fue un dirigente de mucho fuste, mucho peso, con cargos muy importantes a nivel nacional. En la sindicatura, bueno, inclusive, además de... Pero bueno, ¿qué pasó? Íbamos a hacer un lanzamiento de la fórmula Venecia-Lamberto en un local que tenía Obey en Santa Fe, y cuando llegamos
Qué sonidito lindo. Tu celu. Cuando llegamos a Batman, a Santa Fe, Lamberto no aparecía, ¿no? Y bueno, fuimos a hablar con él, qué sé yo, y dice, mire, muchachos, nosotros tenemos un armado interesante en Rosario, Santa Fe y San Lorenzo, pero bueno, ¿querés contestar? No sé cómo se apaga. Ah, esto. Bueno, Oscar, ¿lo podés por llevar favor. Por allá? Ahí. Gracias. Lamberto dice, yo he hecho un relevamiento en todos los departamentos del interior, están todos con Reutemann. Me parece que este lanzamiento puede ser fallido. Uh-huh. Y él no aceptó entonces integrar esa supuesta fórmula. Recordame y se suspendió ese acto. Era Reviglio que lo tenía como candidato al ingeniero Caimi. Caimi, bien me acuerdo. Exacto, muy buena persona, sí. Sí. ¿Y quién más estaba además? Hubieran estado ustedes, si no sé. Bueno, no, después estuvo, creo que estuvo Rubeo. Ah, claro. Y después salió Barrio Nuevo, diputado, creo que por el doctor Iturraspe, puede ser. Ya no me acuerdo el detalle, pero bueno, digamos, ley de lema. Sí, cada uno iba con un sublema. Había cuatro candidatos. Pero el Lole sacó la mayoría, 400 y pico mil votos, creo. Algo el así. Lole sacó el casi el 90%. Claro. De los votos que sacó el justicialismo. ¿Contra Usandizaga? Contra Usandizaga. Claro. Pero, con el aporte de los otros sublemas, el partido justicialista fue el partido más votado. Y claro, de acuerdo a la ley de lema, ponía al gobernador, que era dentro del partido, a su vez el más votado, que era por lejos Reutemann. Realmente fue el más votado Usandizaga, individualmente, ¿no? Claro. Sí. Entre todos los candidatos. Exactamente, sacó 30, 40 mil votos más que Reutemann. Sí. Pero la sumatoria del Partido Justicialista le excedía como en 100 mil votos, ¿no? Así que cuando nosotros advertimos que Reutemann, con el chango Funes Mediante, que era muy talentoso en la política, y le había dicho a Reutemann, vamos a recorrer toda la provincia y después aterrizamos en Rosario. Porque Rosario y Santa Fe tienen la magnitud para tener su candidato a gobernador propio. De entrada no te van a dar apoyo. Pero si vos venís con un fuerte armado del interior, claro. Y efectivamente, gran y sabio análisis cuando... Era el Lole de la campera roja, ¿no? Sí. En ese 91. Que después repiten la... Claro, España, sí. No sé si tenía muchas cábalas, pero esa la tuvo. De andar con la campera roja. Sí. Y bueno, cuando ya hicimos el acuerdo, se lanzó el sublema, creo, en Santa Fe, que originariamente el Lole le puso el nombre. Ajá. Se llamaba Yo creo en Santa Fe y después alguien le dijo, creo en Santa Fe, está bien. Sí. Y con eso se salieron a buscar los avales y fue un vendaval de apoyo. La verdad que el Lole, si bien venía de una actividad deportiva, tenía una imagen de tipo serio, como efectivamente lo era. Y ¿no? conocimiento. Sí, y después, 100% de conocimiento. Total, y aparte, y a pesar de que era un tipo... más bien frío, parco, tenía proyectado una imagen que le daba un, en fin, una llegada a la gente muy, muy, muy importante. Entonces se completaron los avales por cientos y por cientos. Y Reutemann, que al iniciar su campaña y su anuncio de que iba a ser candidato a gobernador, tenía un 8% de intención de voto, empezó a crecer. Hay una anécdota que vos reflejás muy bien en el libro, que cada tanto muéstrenlo. Chicos, ¿se vende el libro? El libro está por Mercado Libre porque está editado por una entidad importante que es la
editorial de la Universidad Austral. Ajá, bueno. Que es Austral, bueno, entonces, infinita. Estamos ayudando a esa venta. Digo, en el hay también una versión digital que es mucho más barata, porque bueno, los libros hoy son muy caros. Y es caro, y muy buen papel. A nosotros lo que nos gusta, a los periodistas, que te gusta tocar el papel de buen gramaje. Es buena, la edición, sí. Pero igual, es caro. Pero te decía algo, Yayo, por ahí reflejás algo muy, muy, muy del Loli, muy interesante, cuando ya veía que él... Estaba cerca, y alguien, un periodista, creo que le pregunta... De la capital, el diario de la capital. Bueno, que le pregunta sobre Usandizaga, que él le diría, y él le dijo que mire por el espejo retrovisor. Típico del automovilista, ¿no? Era de ver encuestas, ¿no? Claro. Y él ya veía que con lo que él juntaba y la sumatoria se veía ganador. Bueno, eso fue 3 o 4 días antes... de la elección, ¿no? Uh-huh. ¿Usted qué le diría al doctor Usandizaga hoy por hoy? Y que mire el espejo retrovisor. Sí. Ahora, Yayo, el peronismo lo tomó, después muchas cosas no le costó, porque por su forma, por las personas que puso en su gabinete. Ahora, veníamos en ese momento de un peronismo muy, muy complicado, 2 vicegobernadores... uno preso, no me acuerdo si yo también. Totalmente, bueno. Yo ingresé por un sector rebelde del peronismo, el sector de Venecia, digamos, estábamos en contra de lo que se llamaba la cooperativa. Claro. La cooperativa eran dirigentes que cada uno tenía su tribu, luego se juntaban y... armaban una candidatura a gobernador y se repartían los espacios de poder. Después el gobernador, para gobernar, se la veía en figurilla. Uh-huh. Le pasó a Berné y le pasó también al doctor Reviglio, que es un excelente dirigente, pero estaba limitado Reviglio por estas tribus de la llamada cooperativa. Uh-huh. Lo de Reutemann significó, al haber ganado él por prestigio propio, con apoyos políticos que le dimos nosotros, pero con votos de él, un cambio radical en la metodología de funcionamiento. Uh-huh, uh-huh. Él no le debía a ninguna tribu... nada. Y a los que a lo mejor les debía, porque lo habíamos apoyado, tampoco admitía que le imponga nada, ¿no? Claro. Yo cuento ahí una anécdota del día de cierre, sí. Que curiosamente la que iba a ser vicegobernadora era María Angélica Gastaldi. En el primer diseño que él había hecho. Sí, sí, en 91. Porque ella era directora de la Dirección de Renta en Rosario, sí, claro. Había hecho toda una depuración. Y el día de cierre resulta que Reutemann decide ponerlo a Miguel Ángel Robles. ¿Por qué? Porque él había visto que el perfil alto de los vicegobernadores había terminado siendo un problema. Uh-huh. Y le preguntaron por qué lo puso a Robles. Bueno, Robles era un senador del departamento Constitución. Decía, bueno, es un hombre de bajo perfil, honesto, todo el mundo lo quiere. Y dice, va todas las mañanas a comprar el pan con su bolsita, quiso decir, no es un hombre que se vaya... Y a último minuto decide, yo en los acuerdos previos... encabezaba la lista de diputados. Provinciales. Y 2 horas antes del cierre, me llama Reutemann a mí y me dice, mire, nos tratábamos de usted todavía, voy a necesitar el primer lugar de la lista. Digo, pero esto es un acuerdo... recontra cerrado, digo. A mí me matan mis compañeros. Pero mire, es una necesidad, si no, no lo plantearía. Entonces yo hablé con Venecia se trepaba por la pared y dice, no, no permitas eso, no corresponde, qué sé yo. Y llegó un momento de tensión que había que resolverlo el tema. Y el lugar que quería poner Reutemann en primer lugar de la lista era la doctora Gastaldi. Claro. Y estábamos en una oficina vidriada, Reutemann, el Chango Funes, Venecia y yo.
Y yo dije, mirá, Gualberto, primero o segundo, no me va a cambiar la vida ni mi historia política. Claro. Así que yo de mi parte acepto. Y tuviste el gesto. Y porque antes de eso, Reutemann le había dicho, mire, ingeniero, vamos a tener que hacer muchas cosas juntos. Pero si empezamos mal, con que usted me está cerrando un camino, dice, esto puede terminar. Y bueno... ¿Y Venecia fue ministro de Educación en esa gobernación? En el... ¿La primera? Sí. 91, sí. Sí, fue ministro de Educación. ¿O fue Quilibarda? Fue primero Quilibarda... Y después Venecia. Ahí se me... Perdón, pero estamos hablando todos de memoria. Sí. Está todo en el libro, lo estoy vendiendo. Pero de la primera tanda de ministros que yo los pongo ahí... Sí. Bueno, había muy poco del peronismo. Estaba Belfer, que venía de la justicia. Mercier en Hacienda. Mercier en Hacienda, que tampoco tenía un pedigré peronista. Lassus. Era desarrollista, Mercier. ¿Cómo se llamaba? El secretario de la gobernación, que también había sido... Bueno, Maturín. Maturín venía de la Democracia Progresista. Claro. El Ole quiso hacer una transversalidad propia. Y mira, hubiese dicho Massa, un gobierno de unidad. Bueno, pero después el Lole, con el tiempo, a medida que los iba palpando y chequeando, fue incorporando gente del peronismo que al principio lo confrontaron mucho, como Daniel Germano. Claro, fue ministro. Fue ministro. Rubén Dunda, que después fue secretario de Trabajo. Inclusive Rabanito. Barrio Nuevo, que después llegó a buenos acuerdos. Y fue secretario de Trabajo fue antes, me parece. Tuvo buenos acuerdos políticos. Decime, Yayo, si vos tendrías que definir la presencia de Carlos Alberto Reutemann en la política de Santa Fe principalmente y su influencia en la política nacional del peronismo, ¿qué dirías? Bueno, yo lo digo así. Primera cosa que quiero decir, que este libro no tiene ninguna especulación política. Lole no quiso ni estuvo en sus planes dejar una organización, dejar herederos, dejar nada de esto. De manera, esto es un acto de evolución de los años que yo viví con Reutemann. Y tengo que decir, sin ponerme colorado, que a pesar de que yo he militado desde muy jovencito, desde el año 64 empecé las primeras cosas de la política, una de las experiencias más positivas que he recogido en 60 años de actividad política son los años que trabajé con Reutemann. Porque... lo digo ahí en las conclusiones. ¿Qué es lo importante en la política, en la función pública? Que el que ostente una representación lo haga con rectitud, con honestidad, con austeridad, y que cada recurso que pasa por su mano vaya primero a los que más necesitan. Y después a toda la población a través de las obras públicas. Te tocó, perdón, porque se nos pasa el programa, pero vos tuviste un momento difícil como ministro de gobierno, ¿no? Bueno, en realidad no ha sido. Yo estuve 2 años y la policía estaba controlada, no tuve grandes problemas. Bueno, lo que tuve fue un incidente por una persona que creo identificar quién es, que me, supuestamente me estaba haciendo una entrevista para una monografía que estaba haciendo y me estaba grabando, ¿no? Y me estaba chicaneando, diciendo, ¿cómo no pasan a retiro a fulano, a fulano? Claro. Yo decía, todavía en esa época, fíjate vos, no hace tanto, y sin embargo, no era un problema la droga. No, el narcotráfico. Había un código interno en la policía que era muy mal visto el policía que transaba con algo relativo a la droga. Había cosas, siempre fueron toleradas, ciertas... recaudaciones que puede ser con la noche, con el juego clandestino,
que por supuesto nosotros al que lo agarramos con la mano en la masa, se la cortábamos. Pero internamente en la policía, el que transaba con el narcotráfico era un traidor. Va a haber una presentación en Buenos Aires, junto a una de las hijas de Reutemann, ¿verdad? Sí, con Cora Reutemann. Con Cora. Y vas a tener una presentación también el día, acá. Queremos hacerlo el día 18 de diciembre, porque van a estar... Yo le voy a invitar a María Herminia que me acompañe ese día, porque ella como periodista conoce muy bien todo ese periodo y además fue diputada. O sea que le voy a pedir que me acompañe en la mesa. Y va a venir también Julio Gutiérrez, que también cumplió un rol importante en el acompañamiento. El día 18, hoy justamente con Gastón Aviat, que me va a ayudar en la presentación de esto, pedimos a ver si podíamos hacer en la Biblioteca Argentina. Ah, mira, mira. Bueno, ya estarán todos invitados convenientemente. Gracias, Yayo. Bueno, muchas gracias. Y los bueno, demás detalles, hay muchas cosas ahí que, sí. Bueno, hay que leer el libro. Hay que leer el libro, es así. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. No, por favor, seguimos. Vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales, una sola voz en los puertos. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España. Siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. En Rosario, UDA está en Ovidio Lagos 2663. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez, Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora Ramírez no es la responsable de este rostro, sino del de nuestra conductora, obvio. Me dijo hoy la doctora Ramírez que quiere ser responsable de ese rostro también. Ah, bueno, lo charlamos. Sindicato de Aceiteros Rosario, construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario, búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes, que fueron y serán. Visite nuestra web www.contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar, trabajando ya en un nuevo material musical discográfico. Contrastango, no se arrepentirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos.
www.bertini.com.ar. ¿Qué te gustaría hacer? Encontrá actividades y propuestas para disfrutar de la ciudad en nuestra agenda. Prepara tu semana o el fin de, busca eventos o suscribite y recibí novedades. No te quedes afuera de nada. Consulta rosario.gov.ar/agenda. Municipalidad de Rosario. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia. Porque gran parte de las utilidades permiten al gobierno provincial la compra y provisión de insumos médicos y de laboratorio a 32 hospitales de alta y mediana complejidad del sistema de salud pública provincial. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Cuando llevas a la ciudad con vos, el banco te acompaña. Por eso estamos donde nos necesitas y desde hace más de 120 años. Estamos cuando venís y también cuando no venís. Estamos presentes y haciendo nuestro aporte para cuidar al planeta. En tu club y junto a tu pasión también estamos. Estamos listos para escuchar, ayudar y evolucionar. Estamos para que cobres de todas las maneras que quieras. Y también estamos para que pagues como vos prefieras. Estamos pensando tanto en vos que estamos en tus vacaciones, en tu casa y hasta en la nueva habitación. Banco Municipal, lleva a la ciudad con vos. Este es mi recorrido. Me sumo. Quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Seguimos, Marcos. Nos visita el licenciado Roberto Eduardo Cristiá, licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Rosario, titular de Metalúrgica Cribel, o Cribel. Cribel. Cribel, muy bien. Cristiá desarrolló una extensa actividad profesional antes de incorporarse a Metalúrgica Cribel, dirigió un estudio contable, fue asesor de empresas, gerente de una entidad financiera, agente de bolsa y empresario de la construcción. En paralelo asumió el compromiso con la actividad gremial empresaria. Desde 2022 es presidente de AIM, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, entidad que reúne a las empresas del polo metal mecánico más importante del país, que recientemente cumplió apenas 80 años. Prosecretario primero de FISFE y uno de los impulsores de la Cámara CAFABEP, fabricantes de ventiladores, planchas y estufas. Bienvenido. Gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Veía algo que me anotó nuestra productora y cuánta razón, la pregunta de cuánto hay de industria metalúrgica en nuestras casas, aquí en el estudio. No solamente, la industria metalúrgica no solamente está en el estudio, está en nuestros cuerpos también ahora, a través de implantes dentales, claro. Los injertos, los stent. Yo por suerte no tengo, pero sí. También sí, todo sí, eso sí. Es metálico. Sí, sí. Bueno, el día que estamos hicieron... Estamos en todos lados. Está por todos lados. El día que hicieron la presentación y esa fiesta tan linda, que presentaron lo que implica, y después se hicieron cargo las autoridades, tanto a nivel de la provincia Perotti como Hapkin en la ciudad, del porcentaje de qué significa la industria metalúrgica en la provincia, en la región de Rosario, la cantidad de trabajadores que emplea, realmente es como para sentirse muy, muy, muy apoyados por todo esto que usted menciona, ¿no? Es muy importante, y incluso la industria metalúrgica aparece hasta en la historia, una de las edades, la edad de hierro, la edad de bronce, o sea, ahí estaba la industria metalúrgica también. Y estaba presente incluso
en civilizaciones que a lo mejor no desarrollaron tanto el hierro, pero el oro, sí. En los incas tenían, claro. Los incas, los mayas, uh-huh. todos trabajaban con oro, todo industria metalúrgica también. Industria metalúrgica. Usted representa en lo privado a las planchas, Cribel, y usted sabe que yo le contaba al contador que en mi casa había una, en mi casa en el campo, yo era muy chiquitita, claro, en el campo no había electricidad en aquel momento. Entonces, una plancha que tenía como una bolita acá arriba y que la sensación, tal vez, ahí tenemos del Museo de la Ciudad. Bueno, ¿sabe cuál es? La izquierda. Exactamente, esa. ¿Con qué se alimentaba? ¿Con nafta? Con nafta, creo que le llamaban nafta blanca. Nafta blanca. Sí. Nafta blanca y la benzina no es lo mismo, ¿no? No sé. Ah, claro, usted es contador. Yo soy contador y metalúrgico, ahora soy bueno, ayudante de tornero. Claro, porque no sé si era con benzina o nafta blanca o si es lo mismo. Bueno, pero ahí está. ¡Mire! Seguramente la gente mayor, digamos, habrá visto las estufas a nafta, sí. o a querosén, que tenían un infladorcito que se le daba presión. Bueno, a esta plancha lo mismo. Ah, también se le daba presión, después se abría la válvula. Claro, que la tiene adelante, mire, en el piquito. Claro, y entonces ahí salía el vaporcito, se encendía y bueno. Claro, claro. Es como el sistema de las luces también. Claro, también, como el tipo sol de noche, sí, algo parecido, claro, sí. Claro, claro. Bueno, todo esto que estamos mostrando, es una foto nada más, pero está en Oroño al 2300, en el Museo de la Ciudad, hay un pabellón específico, no solo de las planchas, por supuesto, ¿no? Claro. De todo lo metalúrgico. De la industria metalúrgica. Justamente este año Cribel está cumpliendo 75 años, así que hemos hecho planchas como esa, a sí. carbón, claro. Y eléctricas, de las que no eran con termostato, ¿no es cierto? Que había que regularla con el dedo. Claro, y se quemaba. Después se desenchufaba de nuevo. Claro, bueno, claro. Con resistencia de mica, con resistencia blindada, a vapor. Uh-huh. Ahora tenemos resistencia a vapor, digamos, claro. plancha a vapor nada más. Ah, mire. Pero vi que también, y después vamos a lo general, pero en su industria, ustedes están incursionando en van más allá de las famosas sí, planchas. Sí, estamos haciendo ventiladores, uh-huh. una amplia línea de calefacción, uh-huh. y hornos eléctricos, uh-huh. también. Uh-huh. Y eso de mirar hacia la electricidad tiene que ver con, bueno, el micrófono. Perdón. Sí, la costumbre de trabajar con el solapero. Esto de mirar hacia la electricidad tiene que ver con, bueno, lo que es el cambio climático, de ir como los vehículos, por ejemplo, automotores que van ya a partir de determinado año a ser todos eléctricos. ¿O es una digamos, decisión? Como decisión empresaria. Empresaria, sí. Bueno, uno vende lo que cree que va a tener mercado, claro. y de acuerdo a los canales. El canal de venta nuestro son las casas de artículos de hogar, entonces todo lo que ellos vendan nosotros vamos a tratar de, claro, de abastecer. Abastecerlo. Uh-huh. Claro. Bueno, ahora cuénteme un poco sobre, en general, la industria, cómo cierra este año, qué perspectivas ven en un año que va a haber ahora, informe inminente, cambio de gobierno nacional, provincial. Nosotros veníamos bastante bien hasta la sequía. La sequía afectó lógicamente a la industria de la maquinaria agrícola, que fue la, digamos, una de las más castigadas en este año 23. Hasta entonces veníamos bien, empezando a aparecer algunos problemas de falta de abastecimiento de algunos insumos por la crisis cambiaria. Porque esta crisis que estamos padeciendo ahora es una crisis completamente distinta a otras que hemos tenido. Arranca como una crisis cambiaria por falta de dólares, se le suma el tema de la inflación y de la reducción del poder adquisitivo de los salarios, pero por ejemplo las empresas en general no estamos mal, no hay cheques devueltos, ajá. estamos en general bastante líquidos todos, los bancos también tienen una situación completamente distinta a otras crisis. A lo mejor la banca individual. Perdón, porque esto es muy importante. Usted está hablando ahora no solo de su empresa, sino de todo el sector. Por lo que yo veo, sí. la banca, digamos, la banca individual a lo mejor está, uh-huh. tiene algunas dificultades de cobranza de las tarjetas, etcétera, pero la banca empresa creo que tiene la mora más baja de la historia. ¿No será que hay una crisis
más allá de esto que usted menciona, absolutamente o, priori, o preeminentemente política. Y se agrega, sí, seguramente. Sí, yo creo que se retroalimenta la crisis cambiaria, la crisis y la inflación, y se retroalimenta con la crisis política, seguramente, la crisis de representación, etcétera. Pero de eso me parece que usted sabe más que yo, de la parte política. No, porque lo escucho y hay muchos países, qué sé yo, me viene a la memoria rápidamente Perú, por ejemplo, ¿no? Que ha mantenido una economía importante, o sea, y las crisis políticas hace ya años que no la viene superando, ¿no? Es decir, hay países en donde, no es el caso de Argentina, que tenemos muchos problemas económicos, pero por lo que usted nos cuenta, que en el sector, y un sector tan importante, bueno, no hay grandes problemas. Digamos, no había hasta hace unos meses. Ah, ahora desde sí. Desde hace unos meses, cuando aparecen la escasez de insumos, algunas empresas empiezan a sentir problemas, y sobre todo en lo último, digamos, desde las PASO, cuando la incertidumbre, porque la PASO fue una sorpresa grande, ¿no es cierto?, con ese empate de las tres fuerzas, sí. Aparece la incertidumbre, quién llega a la primera vuelta y quién llega a presidente. Entonces, tenemos esa incertidumbre que lamentablemente después de las elecciones no se aclaró demasiado, porque... Por empezar, ¿cuál era el programa de Milei? ¿El de antes de la primera vuelta, el de después de la primera vuelta, cuando empieza a cambiar un poquito su mensaje? Después tenía algunos compañeros de equipo, de asesoramiento, muy firmes y que la semana pasada un poco que han... retrocedido, sí. Entonces la incertidumbre la seguimos teniendo, y sí. La vamos a seguir teniendo a lo mejor hasta el 10 de diciembre o un poquito más, porque él el 11 de diciembre el presidente electo va a mandar teóricamente un paquete de leyes o una ley ómnibus, se la aprobarán, no se la aprobarán, o sea que la incertidumbre va a continuar, la escasez de divisa mágicamente no creo que desaparezca. Y hasta mayo, que empieza la liquidación fuerte, se va a notar. Y posiblemente, salvo que le... ¿Y cómo, esto es muy interesante lo que usted menciona, y bueno, no tiene aparentemente comparación con otras etapas que usted y ustedes han vivido, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hace un empresario para, ante situaciones de esta naturaleza, porque tiene que seguir existiendo, tiene que prever, tiene que ver cómo su fábrica sigue, sus trabajadores, su mercado, porque sin mercado... Claro, bueno, el mercado no ha caído tanto. El mercado no ha caído. Al contrario, en octubre, como la gente empieza a huir de alguna manera del peso, el mercado se movió, el consumo aumentó. ¿Cómo hacemos? Y hacemos lo que podemos. Sí, vi unos números muy positivos de todo el sector, no todos en alza. Claro, en el mes de octubre sí. Sí. Hubo un par de meses, agosto y septiembre, donde la industria en general bajó un poquito, pero en octubre, como la gente huía del peso, el consumo se aumentó. ¿Y cómo hacemos? Y hacemos lo que podemos. Vamos todos los días, levantamos la persiana y, como le decía antes, por suerte no tenemos deudas en general, salvo alguna deuda que nos haya quedado de los planes del gobierno nacional, provincial, para incorporación de máquinas, fábricas, etcétera, galpones, pero eso está en general con tasa subsidiada, entonces no nos preocupa demasiado. Y la única deuda importante que nosotros tenemos es con el exterior. Como no nos dejan pagar a nuestros proveedores chinos, turcos, europeos, se nos estaba juntando pesos, por la liquidez esta de la que hablaba, y se nos estaban juntando deudas en dólares. Entonces, hace un par de semanas, el Ministerio de Economía habilitó unas cuentas nuevas, remuneradas, donde uno puede depositar, y la remuneración es precisamente la variación del tipo de cambio. Con lo cual, nos han dado un seguro de cambio por todas las importaciones del 1 de enero hasta el 26 de octubre, y entonces estamos depositando ahí,
y tenemos menos pesos, pero no tenemos prácticamente deuda en dólares. Ah. Con lo cual estamos tranquilos en ese aspecto. Bueno, y estamos con la expectativa de qué es lo que va a pasar. La economía en los últimos 3 años ha venido creciendo. 2021, 2022, el PBI creció. El 23, si uno saca la parte de maquinaria agrícola y del agro, también crecimos. Y bueno, ahora ve qué pasa el año que viene. Hoy se anunció, o el presidente electo anunció un escenario de esta inflación, o sea, recesión más inflación, ¿no? Que es el peor de los escenarios. Así es. Y de alguna manera a uno lo hace acordar el 97. Claro. En el 97, cuando Menem llega a la mitad de su segundo periodo, le empieza a hacer mucho caso al Fondo Monetario Internacional, empieza a achicar gasto, achicar gasto, achicar gasto, y cuando la economía se contrae, también se contrae la recaudación. O sea, él baja los egresos, pero también le bajan los ingresos. Entonces nosotros, desde el 97 hasta el 2001, tuvimos 4 años de prácticamente decrecimiento. Sí, sí. No de crecimiento, sino de crecimiento. Exacto, bajando, con deflación, y estábamos cada vez peor. Y terminamos el 2001 como todos sabemos que terminamos, salvo los muchachos muy jóvenes, como todos mis nietos que nacieron en este siglo, que no saben lo que pasó, ¿no? Claro. Y que a lo mejor algunos de esos están entre los votantes de... del nuevo presidente electo. Yo pensaba, ¿no? Incluso lo he escrito, que los votantes jóvenes no vivieron, gracias a Dios, ni gobiernos dictatoriales ni las hiperinflaciones, claro. Que fueron a los que los tuvimos que vivir muy, muy complicado, en todo sentido. En todo sentido, ¿no? También ha anunciado que no va a haber Secretaría, no sé si de Comercio Interior o de Comercio directamente. La de Secretaría de Comercio es la que hoy está al mando de Tombolín. De Tombolín, sí. O se reformaría. Yo no sé si con eso la señal es... Libertad del mercado. Libertad. Muchachos, hagan lo que quieran. Sí. Y arréglense como puedan. Claro. Digo, en el sentido de que, la importación, si se abren todas las barreras... En algún momento eso sucedió y también la industria nacional lo padeció. Lo padeció, sí, siempre lo padecimos. Cada época de digamos, de apertura importadora y al mismo tiempo de valorización financiera, la industria va para atrás. O sea que... Y el empleo también. Terminamos un año que podríamos decir, si cerramos un poquito los ojos y miramos solo la actividad, un año, peliagudo, diríamos. Digamos que empatamos. Empatamos. Ahora, es toda una incógnita lo que viene por lo político. Claro, por lo político. Efectivamente. Y no hay digamos... Las entidades madres de ustedes. Ustedes pertenecen a... Nosotros estamos en FISFE. En FISFE. Y estamos en ADIMRA. ADIMRA. La Asociación de Industrial y Metalúrgica de la República Argentina. Y todavía tampoco hay... Claro, si no hay claridad... No hay claridad en nada. Eso es lo que le quería decir. El lunes me llamó un muchacho de Buenos Aires y me pasó el dato de que se iba a eliminar la Secretaría de Industria. Que le habían contado que se eliminaba la Secretaría de Industria. Dijimos, no puede ser. Claro. Bueno, hoy la noticia es que se eliminó la Secretaría de Comercio. De Comercio. Lo cual es bueno por un lado, porque por lo menos no es la de Industria. Pero por otro lado... fíjese cómo vienen los rumores, ¿no es cierto? Claro. Y después, la libertad de mercado. ¿Cuál es la libertad de mercado del azúcar, por ejemplo? Donde una sola fabricante produce el 60 o el 70%. O el aluminio. O las galletitas. O el aluminio, en el caso nuestro. O el acero. El acero. El acero, que lo tenemos desde la privatización de Somisa en manos de una prácticamente multinacional. O las galletitas, o la leche. Entonces, ¿cuál es la libertad de mercado? ¿Cómo yo voy a pelear contra... Goliat. Claro, contra Goliat. Exacto. Y no me dan la gomera. Bueno, lo saco un minuto... no tiene la gomera. Lo saco un minuto de esto. ¿Así que usted fue compañero de colegio del Tati Bernet? No, hicimos las dos primeras materias juntos de la facultad. En la facultad. Estudiamos filosofía y civil 1. Mire, ¿y qué se perfilaba? Ni idea de que iba a ser... Ni idea. Nada, en ese momento.
Un poco seguro. Supongo que, claro, probablemente no, tampoco. Tampoco. Bueno. Claro. Y fue durante la dictadura de Onganía. Claro. Era la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy nuestra universidad cumple 55 años, la UNR. Antes todos pertenecían a la UNL, ¿no? Claro. En eso 55 años. 55 años. A ver, yo me recibí en el 66. Del 68 es la universidad. Ah, claro, está bien. La universidad, sí. Así. ¿Cuántos años que tengo de contador? Bueno, como buen contador, déjeme un balance positivo, haga tablas, miremos el presente y el futuro. Siempre somos, yo creo que un industrial, en cualquier lugar del mundo, pero especialmente en Argentina, tiene que ser optimista. Sí, sí. Y bueno, somos optimistas. Hemos pasado tantas crisis, María Herminia, que si hay que vivir otra crisis, y también la pasaremos. La verdad que un industrial de otro país no los puede llegar a entender a ustedes. Y no, la pervivencia es la realmente... La resiliencia, ¿no? Que la resiliencia, sí. Ojo, hay algo importante. Nosotros, en nuestro sector, tenemos una protección. Nosotros tenemos antidumping de las planchas, que fue el primero que se consiguió, que humildemente lo conseguimos nosotros, antidumping para los calefactores, antidumping para los ventiladores y antidumping para los hornos chinos. Todo eso tiene antidumping. Que el antidumping... en realidad no protege al industrial, protege al obrero. Porque nuestro sector, supongamos Liliana, Axel, humildemente nosotros, tenemos X cantidad de obreros. Si no tuviéramos los antidumping, tendríamos la cuarta parte. Claro. Antidumping es cuando viene con un precio mucho más bajo del que realmente... Exacto. Claro. El antidumping significa que una plancha china para venderse acá en la Argentina tiene que pagar, además del derecho de importación y del impuesto país, un impuesto especial antidumping, que es bastante importante, y entonces nosotros podemos competir. Claro, porque por cada objeto que llega, una plancha, por ejemplo, viene la mano de obra claro, incluida. Entonces, y lo que sale de acá también. La verdad que esperemos que, bueno, que las cosas se acomoden. Siempre uno desea eso. Y también que nuestro país tenga... cauce, ¿no? Encuentre un cauce porque es ciclotímico las cuestiones. Ahora, también debo decir, usted dijo que algo sabía de política, no es que sea algo de política, uno busca y pregunta. Vamos a ver cómo cierra el Congreso de la Nación con respecto al nuevo presidente, en el sentido de, bueno, ha mandado o va a mandar un paquete importante de leyes, allí los números van a obligar a que haya diálogo, y a que no todo salga si no es lo que el país necesita o mayoritariamente se piensa eso. Porque pensaba hoy, ¿no? Ha llegado un presidente con muchísimos votos, pero con poquísimos legisladores, sin gobernadores, sin intendentes. Y eso, bueno, es... El político. Exactamente. Y es lo que marca la democracia. Son un resorte de los poderes, así que bueno, esperemos igual tener un buen año. De acuerdo, muchas gracias por habernos visitado, un placer. Y bueno, y adelante con los metalúrgicos que dan tanto trabajo y que son tan pujantes y que, bueno, representan para la política por los impuestos que pagan, por los trabajadores que ocupan, un aliado, hay que proteger a los aliados. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos estamos yendo. Bueno, nos dirigió Alejandro Bofelli, la cámara de Alejandro Ansaldi y Oscar Ayala, el sonido Lucas García, la producción y coordinación de Liliana Dalbosco. Será hasta el próximo miércoles, ya estrenando Navidad. Gracias, nos vemos.